Bueno, buenas tardes. Ah, no tengo cámara. ¿Me ven ahora? Así. Ah, buenas tardes, ¿cómo les va? A Buenas ver. tardes, doctora. Estamos esperando un poquito. A ver si por lo menos se conecta también el doctor García, que no se contactó. Bueno, ¿cómo vienen? Si me quieren ir contando. ¿Les van pescando la vuelta o se les está haciendo un engorro? Es un poco largo, habrán visto, pero la idea de las clases, que es lo... ¡Ahí está, Francisco! Hola. ¿Cómo estás? Ahí vamos, ¿cómo andan? Bueno. Uy, Karen, te veo mal. ¿Es la sexta vez? Dale, que esta es la vencida. Es largo, sí. Sí. Bueno. Pobre Karen. Pasa, a ver, yo antes de arrancar. Me Bien. parece que hay una cuestión en general que nosotros vemos y a la hora de corregir y buenas tardes, no dije bueno, ni buenas tardes, dije antes que nada, que vemos en general que les termina ocurriendo. Es cierto, el material es mucho, tiene muchas herramientas para poder avanzar en eso. Lo que creo y lo que nosotros vemos a veces es que a muchas de las cosas que les planteamos no le dan bolilla. ¿Y por qué digo esto? Nosotros pasa con el tema de las lecturas y las temáticas de las lecturas. Hay cantidad de cuestiones que son complementos y que no revisten un rol central. Nosotros vemos que a veces se detienen en cuestiones que no son las centrales, que por ahí profundizan más eso, hacen hincapié en esas cuestiones, y eso le genera un problema a la hora de responder. O con la forma de trabajo, yo en eso insisto, está bárbaro que todos trabajen, que hagan sus resúmenes, y que vayan avanzando en eso. Ahora, y más como pinta para hacer todo esto, que yo creo que no confirmo ni dejo de decir, pero yo creo que vamos camino a tener un examen que nuevamente va a ser virtual. Cuando uno le pide analizar o que analicen algunas partes de una lectura, lo que tienen que analizar es lo que el autor dice en esa lectura. No importa que pongan lo que dice en la microclase, lo que está en la guía, lo que está. No, no. A ver, hay cuestiones que tienen que ver con análisis específicos. Por eso hay lecturas que son obligatorias y con otras contextualizan. Eso lo tienen que tener en claro. Porque ahí es donde, me parece, donde se terminan complicando mucho y es donde el tiempo, que es vital en la organización para dar una materia, termina desperdiciándolo. Y algo que nosotros rescatamos, el aula virtual tiene hoy por hoy una organización tal que les permite hacer eso. Tienen que ir leyendo, por eso fíjense, porque quedan, tenemos días, tenemos unos cuantos días todavía, pero el ojo en las lecturas obligatorias, apunten ahí el ojo, sepan contextualizar esas lecturas, que es lo que nosotros tratamos de que ustedes vean y marcárselos, pero el ojo en las lecturas obligatorias, porque es, además, si vamos en camino a un análisis, a un examen nuevamente virtual, lo que ustedes tienen todos los elementos al alcance de la mano, por lo cual el examen va a ser que analicen. Entonces, apunten por ahí, con lo del foro, así arrancamos ahí que pregunta May. Ya está hecha la devolución, ahí Alfonsín hizo una devolución, la subió al aula virtual para que tengan, para poder guiarse y a partir de ahí que podamos
que puedan ver el método de corrección. En general yo he visto cosas muy buenas en el foro y muchos de los planteos, pero en otros les pasa eso. Cuando hay muchas de las consignas que están planteadas sobre una lectura específica o sobre algo en específico. Y lo que les ha costado es la interpretación, claro. Cuando se les da la comprensión de un determinado texto, y lo que se nota es que o no comprendieron el texto o no leyeron la lectura. Sobre la base de las opciones que se eligieron para responder, siempre se eligieron el A y el B, que eran las más fáciles, y el C y el D, que eran las de mayor comprensión. Se notó como que no, casi ninguno lo había elegido por una cuestión que radicaba en el nudo base de una lectura obligatoria, que es como les dijo Francisco, la lectura obligatoria es lo que ustedes tienen que saber y es sobre lo que se va a preguntar. Las microclases, estas clases que hacemos nosotros, es para darle el marco madre para que ustedes entiendan la lectura obligatoria. Pero la lectura obligatoria la tienen que leer y comprender ustedes. No les vamos a dar el análisis de la lectura a nosotros, porque si no se van a quedar con lo que nosotros interpretamos de esa lectura. Y la idea acá es que ustedes empiecen a pensar y comprender por ustedes mismos, ¿sí? Y sobre la base de lo que leen, formen ustedes su convicción. Por eso es que no les repetimos la lectura obligatoria, ¿no es cierto? Si hay cuestiones a lo mejor que pueden ser más complicadas o que requieran un mayor análisis o algo que no hayan entendido, sobre la base de eso se puede hacer. Pero en su mayoría, si ustedes tienen el contexto histórico en el cual se dio ese proceso que está marcando la lectura, deberían entenderla, si es que la leen, ¿no es cierto? Bueno, vamos arrancando. Entonces, con respecto a la unidad esta, han tenido el beneficio que no han tenido otras cursadas, que Alfonsina ha cambiado la lectura obligatoria, que antes era de Alperindongui, que es una lectura mucho más compleja, pesada y académica, que está entre las complementarias, pero que claramente es una lectura mucho más compleja. Nosotros nos vamos a detener y vamos a ver algunas cuestiones en todo este periodo que vamos a analizar, que es desde la Asamblea del año 13 hasta lo que es la disgregación del espacio público, conocida eternamente por muchos de ustedes como la anarquía del año 20, que si llegan a poner anarquía del año 20, seguramente van a sufrir algún método de tortura de la titular, porque vamos a explicar por qué no sé decir anarquía del año 20. La lectura de Di Meglio es muy interesante porque si ustedes, la leen, no tienen una cuestión cronológica exactamente de qué es lo que va pasando con cada uno de los hechos, sino que nos plantea un análisis que es mucho más interesante que recordar qué pasó primero, qué vino después, qué planteaba tal estatuto, por qué se produjo, sino nos plantea algunas cuestiones que tienen que ver sobre las distintas revoluciones y cómo la población, la dirigencia y los distintos grupos sociales se fueron comportando, participando o fueron actuando en cada uno de los hechos. ¿Y por qué es interesante analizar lo de Di Meglio en este aspecto? Porque la historia nuestra, que yo siempre digo que es una historia bastante pendular y cíclica, vamos a encontrar que mucho de lo que plantea Di Meglio es algo que se va a repetir en nuestra historia, salvaguardando y marcando algunas cosas. El concepto de plebeyos que utiliza Di Meglio no es el mismo que el de los plebeyos romanos. Tienen que entenderlo, entiéndalo como representación de sectores populares. Sí, Marcela. Perdón, se escuchan martillos muy fuertes. No sé si alguien tiene algún... A mí se... No, sí, sí, es el martillo de la... me están rompiendo el frente de la oficina. Ah, perdón, listo, entonces. Yo pensé que era algún chico que había dejado abierto. Me están haciendo el frente de la oficina. Trato de silenciar lo que más puedo. Pero, entonces, la cuestión de la lectura de Di Meglio, lo que ustedes tienen que ver es cómo la dirigencia se va relacionando de cada una de los hechos con la población. Cómo hay una utilización
un acompañamiento en algunos casos, o cómo se va buscando que protagonicen en algunos casos sí y en algunos casos no, esos sectores populares que en algunos casos pasan a tener visibilidad que hasta antes no la tenían. Ustedes no se olviden que nosotros venimos de la Revolución de Mayo, cuando nos hablaba de vecindario, de la población más sana. Bueno, vemos que acá hay un componente poblacional que irrumpe y que empieza a ser utilizado, que empieza a ser tomado en cuenta en cada uno de los conflictos que nos marca ir y medio. Esto es sustancial para entender este primer periodo, pero además lo que nos va a dar es cómo es el criterio de la política y el espacio público. Hay una lectura muy interesante y un libro muy interesante de alguien que ustedes van a odiar mucho, que es Hilda Sábato, que plantea el rol de la política en la calle en toda nuestra historia. Y este camino comienza acá. Comienza en esta primera década revolucionaria, y eso es lo que tienen que ustedes visualizar en esta lectura. No se detengan en la lectura, analizar, a ver si el estatuto de 1815 planteaba tal cosa. No, empiecen a ver qué se produjo y cuál es el rol. Eso es lo que plantea la lectura. Nosotros vamos a ver ahora algunas cuestiones que tienen que ver con la legislación de la Asamblea del año 13, los estatutos, porque ahí los tienen ustedes incorporados en el aula. Pero lo que vamos en la lectura tienen que bucear en esas cuestiones. Vero, no sé vos con la lectura, ¿qué querés decirles? No, a grandes rasgos es eso, y cuando nosotros ahora hagamos la sucesión de hechos que se dieron desde la Asamblea del año 13 hasta las autonomías provinciales de 1820, con toda la intervención de las distintas instituciones, desde un gobierno donde participaban todas las provincias del interior, hasta volver nuevamente un gobierno centralizado, van a entender, a raíz de la lectura de Di Meglio, cuáles fueron los movimientos sociales que se fueron dando y que llevaron, obviamente, a esa nueva concentración de poder. Si te parece, arrancamos que Alfonsín había dejado la otra vez en la situación de la Asamblea del año 13. Vale. Para que ustedes recuerden, cuando se dio el famoso Cabildo Abierto, el 22 de mayo de 1810, a partir de ahí se sentaron dos principios fundamentales que van a marcar todo el proceso revolucionario. ¿Cuáles son? El principio de la soberanía popular y el principio de la necesidad de darle intervención precisamente a todo lo que era el interior del territorio colonial, ¿no es cierto? El tema de la soberanía popular radica ya en su momento cuando el pueblo entendía que había delegado en el rey el mandato para que los gobernara. Perdón, ¿alguien preguntó algo? No. No, buenas tardes, disculpe, recién ingreso. Está bien, no hay problema, Silvia, pero ahí está. Entonces, ¿qué pasaba con este rey que en este momento había sido puesto prisionero por los franceses que habían invadido la península ibérica? El pueblo entendía que ese mandato volvía nuevamente al pueblo y que entonces ellos debían elegir a las nuevas autoridades que los iban a representar. Partiendo de este principio de retroversión de la soberanía, ¿qué pasa? El pueblo dice, entonces, ¿qué hacemos con este virrey Cisneros que nos nombraron en España las instituciones monárquicas que ya no nos representan? ¿Lo tenemos que seguir reconociendo? No lo reconocemos. A partir de ello, obviamente, recuerdan ustedes que se dio la Junta Provisional de Gobierno, que lo había mencionado Alfonsina, donde en un primer momento lo habían puesto a Cisneros nuevamente como representante, para luego resolver que dentro de las autoridades que se estaban eligiendo no debía haber ningún español. Así fue como se convocó a Cornelio Saavedra. Recuerdan ustedes también que Alfonsina les mencionó la postura que había, por un lado, de Cornelio Saavedra, que era un moderador,
Por el otro lado, con la de Mariano Moreno, ¿no es cierto? Que Mariano Moreno era bastante más radical y pretendía la declaración de la independencia de manera inmediata. Mientras que Cornelio Saavedra, por su parte, lo que pretendía era que se mantuviera todavía la visión de lo que iba ocurriendo en el continente antes de cortar los lazos definitivos. Sobre la base de este derrotero, recordemos también que las posturas que tuvo el interior fueron bastante dispares. No todos acataron la decisión del Cabildo de Buenos Aires. Tenemos una primer postura del litoral, por ejemplo, que reconoció lo dispuesto por el Cabildo, mientras que por otro lado lo tenemos, por ejemplo, a Paraguay, que Paraguay cuestionaba la autoridad de Buenos Aires, diciendo que todos los cabildos estaban en plano de igualdad. Entonces, ¿por qué Buenos Aires iba a determinar cómo tenían que seguir de acá en más? Recuerden, por ejemplo, también la postura del Alto Perú. El Alto Perú estaba Lima, que Lima miraba a España y seguía reconociendo a las autoridades hispanas. Pero las gobernaciones de alrededor, como Potosí, Cochabamba, Santa Cruz, obviamente que estaban poniendo el ojo en la actividad que estaba realizando Buenos Aires. Todo este foco de conflicto también lo llevamos a la banda oriental. En la banda oriental va a surgir este personaje tan importante que ustedes deben conocer, que es Artigas. Artigas era un abanderado de la revolución. Obviamente que Artigas pretendía cortar con la dominación o la influencia española, pero tenía fuertemente arraigado lo que después vamos a ver como concepto del federalismo. Con todo este contexto, recordemos que se crea la figura del primer triunvirato. Por cuestiones que se van suscitando, que está muy bien descrito en la lectura obligatoria de Di Meglio, con respecto a la postura de los porteños, la postura y la presión que estaba generando la banda oriental, presionan al Cabildo para que se separe este primer triunvirato, que estaba conformado por Paso, Chiclana y Zarratea, y se nombre un nuevo triunvirato. Es el llamado segundo triunvirato, que va a estar conformado por Rodríguez Peña, Paso y Álvarez Jonte. Este triunvirato lo que hace inmediatamente es ver la necesidad de llamar a una asamblea constituyente. ¿Cuál es la finalidad de esta asamblea constituyente? Si es constituyente, va a ser, por un lado, declarar la independencia y, por otro lado, darnos una constitución. Primer problema que se encuentra, no estaban de acuerdo o no había todavía una definición respecto a la forma de gobierno que se iba a adoptar en estas tierras americanas. No obstante eso, son fuertes los debates que se realizan en la Asamblea del año 13. Esta asamblea lo que hace es convocar a los diputados de las distintas provincias. Obviamente que esta convocatoria se realiza. La participación iba a estar dada según la importancia de las ciudades. Las ciudades menos importantes iban a enviar un diputado, las ciudades más importantes iban a enviar, las ciudades capitales, perdón, iban a enviar dos diputados, y obviamente Buenos Aires, que era la ciudad más importante, iba a tener cuatro diputados. Con lo cual pueden advertir un poco la desigualdad ya habida en la conformación y el peso que iba a tener la decisión final dentro del interior con respecto a lo que era Buenos Aires. Obviamente que para poder participar, como les decía, los diputados iban a ser todos los hombres, los ciudadanos que fueran libres, pero que hubieran demostrado una fuerte adhesión desde ya a una orientación hacia la propensa libertad de nuestro país y que obviamente también se les pedía que tuvieran una virtuosa imparcialidad. Como para imponer un poquito por ahí la famosa, que podemos llegar a decir, no estar ya influenciados por un sector o por el otro de la sociedad, ¿no es cierto?
A pesar de los debates, obviamente que la Asamblea del Aro 13, como les dije, no logra el objetivo final que se había marcado, sin perjuicio de lo cual obtiene bastantes logros en este proceso revolucionario, porque empieza a determinar, por ejemplo, establece el 25 de mayo como una fiesta patria, reconoce al escudo como un símbolo patrio, y a su vez también reconoce al himno nacional. Por otro lado, lo que hace es abolir los títulos de nobleza, lo cual está determinando que ya vamos a cortar con las instituciones hispanas. Porque obviamente los títulos de nobleza eran una raigambre que venía de Europa. Por otro lado, también lo que hace es abolir los métodos de tortura. Y un punto importante, y que hago hincapié y que ustedes deben tener presente, es que declara la libertad de vientres. ¿Cuál es la aclaración específica que se hace con la libertad de vientres? ¿Qué quiere decir? Y no se confundan con la esclavitud. ¿Por qué? Porque cuando se dice que va a abolir, perdón, que va a determinar la libertad de vientres, lo que está haciendo es que los nacimientos de los hijos de los esclavos a partir de ese momento van a ser considerados hombres libres. Pero no pongan, como nos ha pasado en otras circunstancias, que dicen que la Asamblea del año 13 abolió la esclavitud. Porque si ustedes recuerdan, en algún momento lo han de haber estudiado, la esclavitud, ¿cuándo fue abolida? Si alguno se acuerda y quiere opinar, en la Constitución de 1853. Antes no, ¿sí? No vayan a poner que con la libertad de vientre se abolió la esclavitud, porque estarían confundiendo los conceptos. Mariana Capristo, ¿qué querés que repita? Con respecto a la libertad de vientres, es un punto importante, es un principio básico hacia el establecimiento de las condiciones de la ciudadanía. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Establecer la libertad de vientres es que todos los hijos de los esclavos que nacieran a partir de la reglamentación que estaba sacando la Asamblea del año 13, iban a ser libres. No estaba aboliendo la esclavitud. ¿Sí? ¿Les queda claro el concepto? Pachi, ¿vos querés agregar algo? Ahí hay un tema, sí, ahí hay un tema, pero fíjense, chicos, cómo cambia la contextualización y la opinión y las épocas, ¿no? ¿Por qué esta normativa que planteaba Vero tuvo etapas dentro de la misma asamblea? En un momento se planteó inclusive que todos aquellos esclavos que pisaran el territorio argentino iban a ser libres. Esto trajo un problema con el Imperio de Portugal. Imagínense que se empezaron a fugar de los campos del sur de Brasil, se querían fugar los esclavos para cambiar al pasar el territorio, adquirir la libertad. Por eso termina el proceso de libertad de vientres. Y además por una cuestión, por el respeto entre los argumentos, el hecho de que se plantea respetar el derecho de la propiedad. ¿Por qué? Porque el esclavo era considerado una mercancía en ese momento. Entonces, aquel que hubiera comprado ese esclavo tenía dentro de su propiedad, de hecho los inventariaban y demás, tenía esas personas que eran consideradas mercancías. Pero ¿qué pasaba? Eso no alcanzaba a los hijos. Por eso el concepto que aparece de la libertad de vientres en la Asamblea del año 13, que modifica esto, una concepción claramente inentendible para los tiempos que vivimos. ¿Qué otras cuestiones o qué otras reformas importantes se producen a partir de la Asamblea del año 13? Bueno, tenemos la supresión de los títulos de nobleza. La supresión de los títulos de nobleza claramente es una definición soberana del proyecto nacional. ¿Y por qué digo esto? En primer lugar, porque los títulos de nobleza no tenían que ver con los criollos, no tenían que ver con las Provincias Unidas del Río de la Plata, sino que eran cuestiones que venían provenientes de España y del Reino de España. Eran títulos provenientes de la monarquía. Entonces, la definición de las provincias, el avance, eliminar estos títulos de nobleza,
marca una independencia y separarse, empezar a separarse de algo que hasta ese momento era dudoso y que nosotros vamos a ver que se sostiene con el tema de hasta qué punto sostener la lealtad, la supuesta lealtad a Fernando VII o no. En esto seguía habiendo discusiones entre los criollos. ¿Qué otras cosas se eliminan? Bueno, se eliminan todo lo que son el pago de tributos y la cuestión de la mita, el llanaconazgo, la encomienda. Es decir, hay un reconocimiento de la situación en la que estaban los pueblos originarios en ese momento y una eliminación de estas instituciones. Si bien esto en Buenos Aires, que es donde se piensa, donde se lleva adelante hasta el año 13, no tenía mucha influencia. En el Alto Perú, donde los realistas todavía eran poderosos, sí tenía influencia. ¿Y a qué apuntaba también? A poder sumar a los pueblos originarios que en algunos aspectos habían resistido todo lo que había ocurrido con la Revolución Mayor a la causa nacional. No nos olvidemos de esto. La Revolución de Mayo fue interpretada por muchos de los pueblos. Algunas de estas medidas intentan contemplar estas cuestiones para tratar de sumarlos a lo que llamaban la causa americanista. ¿Qué hace también esta Asamblea del año 13? Bueno, esta Asamblea del año 13 decide acuñar moneda. La monedita de un peso que durante todos, muchos años nosotros hemos visto, es la réplica de lo que fue la primera moneda que se estableció para las Provincias Unidas del Río de la Plata en ese momento. Evidentemente se le cortó. Estoy. Ah, volvé, ahí está. Bueno. No, lo que estaban pidiendo cuestión era si capaz que apagando la cámara te sirve para que se te escuche. Capaz que gastás menos recursos. No, pero a mí, si vos apagás la cámara, Pachi. Si yo apago. Eso estaban planteando, desconozco. Mi conocimiento. A ver, sigamos ahí. ¿Qué otras cuestiones son importantes en este periodo que se va desarrollando en la obra legislativa? Bueno, hay un avance muy claro en lo que es la incorporación, por ejemplo, de cuestiones desde lo jurídico. ¿Por qué digo esto? En primer lugar, algo que nosotros seguimos viendo en las películas y que tiene que ver con el concepto de la organización judicial monárquica, que es el juramento. Se eliminó el juramento de los juicios, ¿no? Se organiza una justicia de tres instancias, que es el mismo modelo que tenemos en la actualidad, pero hay una definición de crear una justicia, de establecer cómo iba a funcionar, es decir, y de dar la posibilidad de que haya una tercera instancia, que si bien no se logra implementar, el proyecto lo establece la Asamblea del año 13, y además se empieza a dar pasos en lo que es la organización de nuevos territorios. ¿En qué se nota esto? En lo que son las nuevas gobernaciones e intendencias. ¿Qué hay? Hay un gobierno central que tiene la decisión de ampliar, de organizarse de otra manera, de ir generando esas bases, ¿para qué? Para ir consolidando la revolución. No nos olvidemos que había muy pocas intendencias y gobernaciones hasta ese momento, y bueno, la Asamblea del año 13 toma la decisión. Hay otra definición que es importante, que es en relación a la cuestión eclesiástica. ¿Por qué? Porque lo que se separa es de las decisiones de la Iglesia española. Es decir, hay un reconocimiento, en ese momento no podía pensarse en un no reconocimiento de todo lo religioso, pero hay una autonomía a la hora de decidir sobre cómo son los nombramientos, por ejemplo, de los distintos sacerdotes, y desprenderse de lo que es la Iglesia española, además de algo que es muy simbólico, por ejemplo, que es extinguir lo que era la jurisdicción de la Inquisición. En esos momentos todavía teníamos vigente, y especialmente
con influencia desde el Perú a la famosa Santa Inquisición, con lo cual que se eliminaba esto. Y además, concede ciudadanía. ¿A quiénes concede ciudadanía? A españoles que se habían adherido a la revolución, a todos aquellos que eran extranjeros pero que adherían a los principios revolucionarios que se habían gestado en mayo. ¿Para qué? Para tratar de eliminar de los distintos sectores de la administración pública a todos aquellos que podían resultar leales a los realistas y a sostener e impedir el avance de la revolución. ¿Qué pasa con esta asamblea del año 13 finalmente? Esta asamblea del año 13 tiene una gran obra legislativa, de hecho tiene 5 proyectos constitucionales que van a generar un fuerte debate y que no los tienen que ponerse a analizar, pero que es importante e interesante saber, por ejemplo, que estaba el proyecto de la Banda Oriental, que planteaba la conformación de un Estado confederal, y que finalmente genera un debate muy grande del sector porteño con el sector que es proveniente de la Banda Oriental, y que hace que se trunquen esos proyectos constitucionales. Cuando ustedes le plantean cuáles son los objetivos de la Asamblea del año 13 y cuáles fueron los logros, claramente los objetivos fueron 2 y no se lograron. Que es la Constitución, por un lado, y la Declaración de la Independencia. Esos 2 objetivos no se logran bajo ningún punto de vista. Ello no obsta a que la obra legislativa sea importantísima. ¿Bien? Y que se rescate. ¿Y por qué desmarcamos el tema de la obra legislativa? Porque nosotros empezamos a ver que muchas de estas cuestiones son antecedentes que incluso van a llegar a la Constitución del 53, y ni hablar en los distintos proyectos constitucionales que a partir de ahora vamos a ir a analizar. Llegamos a la Asamblea del año 13 con el triunvirato, ¿no?, que hace el llamado, la convocatoria, la discusión de los diputados, quién integraban, quién no integraban. En ese momento además había todo un tema de que no se necesitaba ser ciudadano, con lo cual Buenos Aires es ciudadano o residente del lugar, con lo cual Buenos Aires terminaba poniendo diputados por Santiago del Estero, por todos los lugares, en una estrategia que los porteños durante mucho tiempo impulsaron y llevaron adelante. Pero una de las reformas más trascendentales que se produce es el cambio de la institución ejecutiva. Se termina con el triunvirato y se crea un nuevo formato institucional, que es el directorio, a través de la figura del director supremo. Una figura que, a partir de este momento y por primera vez, vamos a tener un ejecutivo unipersonal, ¿bien?, que es la estructura que tenemos hasta hoy en día. Así como muchos países tienen democracias parlamentarias, monarquías parlamentarias, nosotros tenemos una figura personalista a partir de ahí. No se escucha nada, dice Matías, seguí, Vero, porque, a ver si los paro. Bueno, como estaba diciendo Francisco, con la Asamblea del año 13 entonces se modifica la constitución de la conformación, perdón, del poder ejecutivo. Pasamos nuevamente a un poder netamente centralizado, ¿sí? Con la figura del director, el director supremo. El primer director que se nombra a través de la Asamblea del año 13 es Posadas. Lo primero que realiza Posadas es declarar traidor a la patria a Artigas. Les había mencionado hace un tiempo lo importante que era la figura de Artigas. Recordemos que, si bien los principios que traía la Banda Oriental eran obviamente independentistas, lo que estaba en contra, totalmente en contra, y ejerció presión y fue motivo de conflicto durante mucho tiempo, podríamos decirse hasta el 1820, más o menos, que se producen las autonomías provinciales, fue el tema del desconocimiento del centralismo porteño que realizaba la Banda Oriental.
Obviamente que si bien quería la independencia, propugnaban esto que les comentaba, el sistema federalismo con el reconocimiento de las autonomías provinciales o de los estados provinciales con sus connotaciones tanto sociales como económicas. Rechazaban entonces este nuevo gobierno central, crea Artigas conjuntamente con las provincias de Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, y obviamente la Banda Oriental, lo que se conoció como la Liga de los Pueblos Libres. Este conflicto que se suscita, como les dije, con la Banda Oriental, sumado al descontento popular que había en su momento en la ciudad de Buenos Aires, producto de las decisiones que venían tomando los distintos directores supremos, hacen que en el año 1815 el Cabildo directamente haga renunciar al director supremo que había en ese entonces, que era Carlos de Alvear. Ustedes cuando lean la lectura obligatoria de Dimeglio van a poder analizar el proceso social que se da, la conflictiva social que se da, hasta que se logra que el Cabildo haga destituir a este director supremo y asuma el Cabildo mismo el poder en ese entonces. Lo que hace el Cabildo de Buenos Aires es convocar a elecciones dentro de la ciudad de Buenos Aires. Los electores lo que hacen es conformar una nueva institución que se llamó la Junta de Observación, que tenía por finalidad esta Junta de Observación dictar un estatuto provisorio por el cual se iban a regir en carácter provisorio y hasta tanto se lograra la determinación de una forma de gobierno y hasta tanto lográramos dictar nuestra independencia y hasta tanto lográramos elegir nuestras propias autoridades y nuestra propia constitución. Este estatuto provisorio de 1815 establece cuestiones muy importantes. Primero y principal, es de corte netamente unitario. Lógicamente, si fue dado en la ciudad de Buenos Aires, el centralismo porteño era el abanderado en ese momento. La característica principal es que si bien establece la división de poderes, habla de un poder ejecutivo que estaba a cargo del director supremo, que iba a estar en funciones durante un año, establecía que iba a estar secundado por tres secretarios, obviamente un secretario de gobierno, un secretario de Hacienda y un secretario de Guerra. Pero lo más importante es que el director supremo continúa teniendo dentro de sus funciones el manejo de las relaciones internacionales. Obviamente que se establece la figura del poder legislativo. Este poder legislativo iba a estar conformado por la Junta de Observación precisamente y establece un sistema, un poder judicial que iba a estar conformado o agregando las cámaras de apelaciones. Un punto importante que establece este estatuto es el sostenimiento de la religión católica apostólica romana. Y por otro lado, establece determina la necesidad del respeto de determinados derechos civiles. Habla del derecho a la igualdad, el derecho a la seguridad, obviamente el derecho al gozo de los bienes particulares, siempre hablando desde el punto de vista del derecho de la propiedad. Pero un punto fundamental que marca este estatuto es la consideración que se les va a dar desde esta nueva conformación de gobierno a las provincias. Iban a ser consideradas como meras circunscripciones administrativas que iban a depender o seguir dependiendo de este gobierno central. Con lo cual, nuevamente, ¿quién es el primero en patalear y en desconocer este estatuto de 1815? ¿Quién va a ser? Artigas. Artigas con la Liga de los Pueblos Libres, que son los que desconocen este estatuto, quien a su vez establece la necesidad de convocarse a un congreso. El congreso iba a ser celebrado al año siguiente en la ciudad de Tucumán.
Entonces Artigas, vuelvo a repetirles, desconociendo este congreso y desconociendo las pautas que había establecido el Congreso de Tucumán, convoca a las provincias que conformaban esta Liga de Pueblos Libres, que recordemos de nuevo que eran Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes y por su parte también la Banda Oriental, a un congreso en Córdoba, con lo cual se está sumando a este nuevo federalismo la provincia de Córdoba. ¿Por qué destaco y les mencioné varias veces la situación del federalismo? Ustedes tienen que tener presentes, y la lectura de Di Meglio lo trata muy bien, las diferencias habidas entre la conformación social y económica que había en Buenos Aires con la conformación social y económica de todo lo que era el interior. Di Meglio se refiere a una cuestión o una división social según el color de la piel. Sí, y siempre decimos lo mismo, no es por ser discriminadores, sino que ubíquense en el contexto del cual estamos hablando, ¿no es cierto? Y en el cual fue dada esta división social. En la ciudad de Buenos Aires teníamos en su gran mayoría a los habitantes que eran blancos, y que el comercio de corte netamente europeo, teníamos una llanura en Buenos Aires dedicada a la ganadería, que comercializaba todos los productos ganaderos con Europa. ¿Cuál era la contracara del interior? En su mayoría teníamos mestizos, mulatos, vean ustedes la remarcación que se hace con respecto al color de la piel en estas características sociales, y la población blanca era la minoría. ¿Cuál era el fuerte de estas economías regionales? Obviamente, los productos manufacturados, los productos artesanales, perdón, que poco podían competir con los productos industrializados que venían desde Europa. Buenos Aires no mira el interior. Buenos Aires estaba controlando la navegación de los ríos, por lo tanto era Buenos Aires el que iba a distribuir las mercaderías hacia el interior de la región, y Buenos Aires se quedaba con todos los beneficios a través de la aduana. Producto de esta situación ante la cual nos estamos encontrando, obviamente, se generan todas las crisis institucionales y todos los cambios. Obviamente que cuando se convoca al Congreso Constituyente en la ciudad de Tucumán, en 1816, lo primero que se hace o la necesidad que se establece ante el Congreso es determinar las funciones que iba a tener el Congreso y el alcance que estas funciones iban a tener durante todo el tiempo de la vigencia de su mandato. Lo primero que hace el Congreso entonces es atribuirse funciones constituyentes, funciones electivas y funciones legislativas también. Lo primero que hace es separar de su cargo al director supremo que teníamos en Buenos Aires y coloca en funciones a Pueyrredón. Por otro lado, lo que hace es determinar dentro de sus funciones legislativas que todos los decretos de gobierno que iban a dictarse durante la vigencia de este mandato iban a ser de aplicación plena. Y por otro lado, con respecto a las funciones constituyentes, lógicamente, que establece como pauta fundamental de la discusión que se iba a generar en el Congreso, era la necesidad del dictado de una constitución. Pero para llegar al dictado de la Constitución, primero lo que tenía que hacer este Congreso que se juntó en Tucumán era, por un lado, establecer la forma de gobierno. Y por otro lado, era, primer paso, declarar la independencia. Segundo paso, determinar los pactos de unión entre las provincias, producto de toda esta situación conflictiva que se venía generando en el interior. Obviamente que dentro de las discusiones en cuanto a la necesidad de la declaración de la independencia, obviamente que ustedes saben que fueron unánimes porque el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia.
No así fue fácil el tema de la determinación de la forma de gobierno, porque en definitiva nunca se llegó a un consenso. Y prácticamente podemos decir que la discusión sobre la forma de gobierno que se iba a aplicar llevó casi todo el año 1816. Las posturas que habían obviamente eran contrapuestas, porque todavía, si bien nos estábamos declarando independientes, de la corona española y su metrópoli, y después se agregó de toda dominación extranjera, lógicamente, estaban los que sostenían que la forma de gobierno que necesitábamos aplicar en estas tierras era la monarquía, porque ustedes recuerdan que ya había sido liberado Fernando VII y estaban todas las había caído el Imperio francés y todos los países estaban restableciendo las monarquías absolutistas. Entonces era como bien visto si nosotros en estas tierras declarábamos nuestra independencia y se establecía esa forma de gobierno que se estaba usando en Europa. Obviamente que la postura contrapuesta estaban los que establecían que teníamos que establecernos como una república, reconociendo las autonomías provinciales, y por último estaba la postura que era el abanderado del centralismo porteño, como ustedes vieron, siempre sigue vigente en todas las discusiones. Obviamente que, como les dije, no se llegó a ningún buen puerto con esto, la discusión suscitó para todo esto, el contexto que nos encontramos es que Portugal invade la banda oriental, entonces se decide trasladar este congreso que estaba en Tucumán a la ciudad de Buenos Aires para continuar debatiendo. ¿Por qué se traslada? Porque se necesitaba que las autoridades estuvieran haciéndose presente en Buenos Aires para evitar el avance de los portugueses que ya estaban en la banda oriental. Pachi, ¿quieres agregar algo? ¿O sigo? ¿No? Sí, esta situación apunta además a retomar, luego de dictada la independencia, la organización, la necesaria organización que debía darse. Si el fracaso de los distintos instrumentos legislativos que se habían dado generaban conflictos además internos entre las distintas provincias. Por eso ya teníamos, por eso o sea, el objetivo de poder contar con esos dos elementos, es decir, con la independencia que ya se había logrado y ahora la necesidad de poder contar con una constitución. Es así que a partir de la instalación del Congreso que se da en Buenos Aires, tengo el volumen bajo, me dicen, no pego una hoy. A ver, esperen que lo subo de nuevo. No tengo el mango. ¿Me escuchan bien? Bueno, ahí estamos. Bueno, entonces, habíamos visto que habíamos tenido un estatuto provisional de 1815, que se había llegado todo el proceso de independencia, que habíamos logrado sancionarla, que después, por todas las circunstancias que les marcaba Vero, nosotros veníamos con la necesidad de trasladar ese congreso a Buenos Aires, como una cuestión de que estuvieran las autoridades, de marcar el territorio y de estar cercanos ante la invasión portuguesa que se había producido. Y a raíz de esto se produce además una nueva sanción de otro elemento jurídico que es importante, como es el reglamento provisorio de 1817. Ustedes van a encontrar que a lo largo de toda esta década revolucionaria hay el dictado de distintos elementos jurídicos que en definitiva lo que buscan es la sanción de una constitución. Que nosotros marcamos algunas cuestiones fundamentales en cada uno de estos, porque este proceso constitucional al que tenemos que llegar va a lograrse a partir del periodo 1853-60, con lo cual vamos a ver que acá encontramos antecedentes, por eso que hay algunas cuestiones que se las marcamos, porque es interesante que ustedes la sepan.
Este estatuto que vamos a tener nosotros sancionado a partir de 1817 tiene pocas modificaciones en relación a lo que es el estatuto de 1815 que hoy se los explicaba Vero, ¿no? ¿Qué va a establecer? ¿Va a establecer un poder ejecutivo? Sí, establece poder ejecutivo, establece división de poderes, establece que el director, ahora se llama director de Estado, que iba a ser designado por el Congreso. Esto no es un tema menor, pues nosotros estamos hablando de que aquí la organización se da a partir de un fuerte peso parlamentario, ¿eh? Porque va a ser ese Congreso el que va a establecer quién es el representante del Poder Ejecutivo. Algo muy distinto a lo que pasa hoy en día. Si yo les planteo, por ejemplo, o tienen una pregunta el día de mañana, ¿qué diferencias encuentran ustedes entre el modelo constitucional de 1853 y el modelo constitucional de 1815? Esta es una diferencia sustancial. El de 1815 plantea un modelo donde el Parlamento tiene mayor influencia y condicionamiento, a punto tal que elige al representante del Poder Ejecutivo, mientras que en el 53 ustedes van a ver que esto no ocurre. Se daba la posibilidad, además, de actuar por encima de las limitaciones que establecía el estatuto y dar cuenta después al Congreso. Esto es un antecedente de las facultades extraordinarias que a veces tienen los ejecutivos en la actualidad, donde pueden resolver algunas cuestiones y después van a necesitar la ratificación del poder legislativo. Por eso es marcar esas cuestiones como antecedentes importantes. Fíjense algo que avanza sobre las facultades de las provincias y por eso genera mucha incomodidad, especialmente en las provincias del interior y ni hablar en las provincias del litoral. Este estatuto de 1817 avanzaba sobre la facultad que tenían las provincias de designar sus autoridades locales, ¿no? ¿Qué pasaba? Los gobernadores iban a ser elegidos por el director, ¿no? De un listado que arbitrariamente era designado entre las provincias. Esto va marcando algo que lo vamos a ver más reflejado ya en la Constitución del 19, que es una tendencia que Buenos Aires empieza a tratar de llevar en la organización del país hacia un centralismo y hacia una postura unitaria. Es decir, las provincias perdían esa autonomía que venían teniendo la designación de sus autoridades. Y otro dato que no es menor también y que tiene relación con la Constitución de 1819, que nosotros vamos a ver, que este estatuto de 1817 prohíbe la libertad de culto. Es decir, se acentúa la cuestión de la religión católica apostólica romana, se saca de lado la libertad de culto. Fíjense qué contradicción con lo que después nuestra Constitución, en 1853, más allá de la discusión que vamos a ver con respecto a la adopción y sostenimiento del culto católico, prevé la libertad de cultos porque tiene un proyecto nacional de inmigración. Bueno, aquí en este estatuto de 1817 encontrábamos que estaba prohibida la libertad de culto, entre otras de las cuestiones que se establecía. Después, como muchos de los otros elementos, se repiten cuestiones que tienen que ver con el famoso decreto de seguridad individual, que lo venimos arrastrando y repitiendo y que dan todo en un conglomerado de derechos, como encontrar uno de estos instrumentos. ¿Qué pasa finalmente con este estatuto? Este estatuto es cuestionado, es discutido, y en el seno del Congreso de Tucumán, que ya no es más Congreso de Tucumán, se empieza a generar ¿qué? La necesidad de consolidar finalmente un proyecto constitucional. Esto era una cuestión ya de necesidad y que debe ser contemplado y representar los derechos y la organización de todas las provincias. ¿Cómo se llega a este primer intento constitucional? Porque nosotros habíamos visto distintos proyectos, que la Asamblea del año 13 fracasan,
tratar de organizar congresos constituyentes, pero no había habido un objetivo tan claro como en este caso vamos a encontrar para sancionar una constitución. Y que, como les decía, venía atado de la voluntad del centralismo porteño de organizar las Provincias Unidas bajo esa influencia que nosotros ya la veíamos viendo en los reglamentos anteriores. Se elige una comisión de representantes que son los que van a tener que elevar este proyecto constitucional e iniciar las distintas tratativas para avanzar en este aspecto. No se olviden de un detalle. A partir del Congreso de Tucumán había quedado también latente la idea de ir a un sistema que no era el republicano. Nosotros tenemos un concepto de republicanismo y de democracia hoy en día típico de los pueblos occidentales, pero que no era el que estaba en auge en ese periodo. Todos recordarán toda la influencia, las discusiones que había habido con relación a las posibilidades de establecer una monarquía, cuestiones que, no, que son interesantes, pero que no son lo central o lo que van a tener que estudiar ni que le vayamos a tomar en relación a las distintas posibilidades de monarquía que se planteaban, pero sí había una fuerte raigambre en ese sentido e influencia de las monarquías en la época, con lo cual el proyecto constitucional, además de venir atado con una ideología claramente centralista, tenía una influencia monárquica muy importante. ¿Qué ocurre con este proyecto constitucional y qué es lo que tienen que saber? En primer lugar, que sí, que se sanciona por primera vez una constitución. Nosotros tenemos que en 1819 se va a sancionar una constitución. ¿Por qué nosotros siempre hablamos de la constitución del 53? Porque esta constitución, la del 19, como va a pasar después con la constitución de 1826, es una constitución que es rechazada luego de su aprobación por el resto del país, por lo cual su entrada en vigencia no tiene ningún sentido. Y algo que me parece interesante para marcar además cuál era el objetivo, que el Dean Funes, se los leo textual esto, porque dice cuando planteaba que un estatuto que se acerca a la perfección, un estado medio entre la convulsión democrática, la injusticia aristocrática y el abuso del poder ilimitado. Y hablaba de la división de poderes y decía que dividir estos poderes y equilibrarlos de manera que en sus justas dimensiones estén como encerrados en la semilla del público. Ve de aquí la obra repuntada en política por el último esfuerzo del espíritu. Hay una concepción de que la Constitución es el modelo de una nación. Y de hecho, es el modelo sobre el cual se debe edificar una nación. El problema que nosotros teníamos en ese momento es que no había una concepción clara de la mayoría de quienes integraban el territorio de las unidades. ¿Cuál es el objetivo? Es decir, nosotros veníamos de una revolución netamente boliviana, donde la máxima influencia en todos los cambios había partido de Buenos Aires y sobre realidades que no se contemplaban. Ustedes no se olviden que en 1816 se declara la independencia, por ejemplo, sin todas las provincias del litoral. Que en 1816 se declara la independencia con territorios que hoy, Tarija y otros territorios del norte, que no pertenecen ni pertenecían en este momento al territorio de las provincias, igual permanentemente vamos a estar marcados por la influencia porteña. Y en esta constitución del 19 esto se va y se va a terminar reafirmando claramente. Entonces, ¿qué establece esta constitución de 1819? ¿Establece forma de gobierno? No. Y esto es una de las cuestiones que sí tienen que saber. ¿Establece forma de gobierno? Porque el auge y la voluntad de la mayoría de quienes integran el Congreso es una división de poderes
¿Estoy? ¿Querés repetir, Pachi, porque se te cortó recién? Estabas empezando bien, sobre el detalle. Exactamente, tenés que estar rompiendo el Está muy bueno. La organización, entonces, que... ¿Qué haces, Horacio? Muy buena clase, perdón, muy buena. Hola. Horacio es uno de los profesores que está a las 6:30 con otros compañeros más. ¿Ahí se escucha bien? Sigo. Escucha bien ahí. Entonces, esta cosa, entonces, claramente tenía una visión. ¿Establece y mantiene un poder ejecutivo y una división de poderes? Sí. Pero vamos a encontrar que detrás de esa visión monárquica que tenían y centralista, van a empezar a aparecer otras cuestiones que ya visualizamos, por ejemplo, con el Estatuto de 1817, la influencia de la Iglesia, la fuerte influencia y de los sectores militares, también en el 17, yo no les nombré, pero que tienen en ese estatuto. La Constitución del 19 que no establece forma de gobierno, no establece claramente forma de gobierno. O sea, cuando se habla de cómo va a ser las Provincias Unidas del Río de la Plata, como dice hoy nuestra Constitución, que el sistema es representativo republicano y federal, acá no se dice nada. Básicamente porque el criterio era ir, y el auge en Europa era la monarquía. A diferencia de hoy, que de hoy en día, como en Europa y en todo Occidente, la democracia es la idea imperante y sobre la organización que están constituida la mayor parte de los países, bueno, en ese momento era la monarquía. Había fracasado muchas de las cuestiones que había tenido con la Revolución Francesa y se había impuesto nuevamente el sistema monárquico en este sentido. Entonces establece un poder encabezado por un director de Estado. ¿El director de Estado quién lo iban a elegir? Lo iban a elegir los representantes de ambas cámaras. Es decir, hay una visión muy cercana a la de las monarquías parlamentarias que se establecen en esa época. Pero el poder legislativo, además de tener fuerte influencia, va a tener una característica que lo define como un poder legislativo aristócrata. ¿Y por qué vamos a decir eso? Vamos a tener un sistema bicameral, con una Cámara de Diputados y una Cámara de Senadores, pero vamos a encontrar que en los senadores vamos a tener, además de los senadores elegidos por provincia, vamos a tener militares que van a, por el hecho de ser militares y con determinado rango, van a pasar a integrar esta Cámara de Senadores. Vamos a encontrar que va a haber un obispo representando a la Iglesia y 3 eclesiásticos de grado superior, con lo cual empezamos a ver que los representantes ya no son solamente de los intereses del pueblo o de las provincias, sino que empezamos a ver la influencia de la Iglesia, la influencia del poder militar, y vamos a tener como senador también a un representante de la universidad, y también vamos a encontrar que el director de Estado, cuando finalice su mandato, también va a pasar a integrarse como senador. Este fue el antecedente que después Chile tuvo en la época de Pinochet, pero bueno, el director de Estado pasa a integrar ese poder legislativo en el Senado, con lo cual lo que empezamos a ver es una suerte de conformación de una... que hay avance. Bueno, hay un poder judicial establecido por 3 cámaras, eso ustedes lo van a leer también, y van a ver que la organización ya se mantiene y se sostiene con 3 instancias en forma permanente. Se va a establecer, como ya se venía estableciendo, todos los principios de igualdad ante las leyes de todas las personas. Se va a reiterar esto que se viene reiterando en cada uno de los instrumentos y se establece a partir del decreto de seguridad individual, ese decreto de seguridad individual que es nada más ni nada menos que el antecedente de todo el sistema jurídico penal argentino. A partir de ahí nosotros vamos a ver
que eso se plasma en la Constitución y se construye todo, todo el sistema penal argentino, donde nos regula cómo se debe realizar un proceso, qué función tiene ese proceso, el derecho a la defensa, el derecho a allanamiento, bueno, todas cuestiones que tienen que estar muy en claro. Se va a establecer además que la religión oficial es la católica, apostólica y romana. Se va a establecer un proceso de reforma constitucional con mayorías especiales, que va a ser muy difícil esto. Y además, esta constitución va a dejar en la nebulosa algo que ya el estatuto de 1817 establecía, y que acá no lo define claramente, pero que deja abierta la posibilidad de que sea el poder central el que elija las distintas autoridades provinciales. Esto genera que la Constitución de 1819 sea rechazada por todo el interior. Porque íbamos camino a un sistema unitario en el cual desde Buenos Aires se iba a establecer quiénes iban a terminar gobernando en cada uno de los territorios, y se iba a vulnerar de esta manera esas autonomías provinciales que, en mayor o en menor medida, y esto lo resalto porque tiene que ver con el tema que sigue, venían funcionando con sus instituciones. Cada una de las provincias y los territorios provinciales tenían una organización institucional, rudimentaria en algunos casos, más perfeccionada en otros, pero que funcionaba, respetando además la idiosincrasia y el funcionamiento de cada uno de esos territorios. Esta situación planteada en la Constitución del 19 es la que en definitiva termina motivando el fracaso de la misma y su rechazo. ¿Vero? No. Con respecto a la Constitución, ya lo manifestaste todo. Un punto importante que dijiste fue la conformación de las cámaras y el poder que tenía cada una de ellas. Un punto importante a destacar es que precisamente la conformación de las cámaras puede decirse que era al revés de la que tenemos en la Constitución de 1853. La confirmación que teníamos por parte de los diputados era un diputado por cada 25.000 habitantes, mientras que la conformación de los senadores es esta conformación que había mencionado Pachi, de carácter netamente aristocratizante y selectiva la elección. Obviamente que la Cámara de Diputados era la que propiciaba, por ejemplo, las leyes con respecto a las cargas impositivas que se iban a aplicar, todas las cuestiones de Hacienda, pero la decisión final con respecto a la aprobación o no de esas determinadas leyes iba a estar en cabeza del Senado. Todas estas cuestiones sumadas a la elección de las autoridades del interior, de los gobernantes en cabeza del Poder Ejecutivo, obviamente que hizo, como dijo Francisco, el rechazo de todas las provincias del interior. Concluimos en el año 1820, ya directamente a través de las armas, en donde en la batalla de Cepeda se levanta Rondó con el interior, termina venciendo obviamente las provincias del interior e imponen determinadas condiciones al haber sido los vencedores. Entre las condiciones obviamente que imponen son la disolución del poder central y el reconocimiento de las autonomías provinciales. Hacemos hincapié, como lo dijo Francisco desde el comienzo de la clase, ustedes lo conocen como mal llamado, que comienza el periodo de la anarquía del año 20. No se les ocurra hacer mención a la anarquía porque no es una anarquía. Ustedes conocen el término que tiene o la definición del término anarquía. Acá estamos hablando de la desaparición de un gobierno central con el reconocimiento de los gobiernos locales a través del reconocimiento de las autonomías provinciales. Por eso es que no mencionamos, no se refiere a un proceso de anarquía. A partir de aquí comienzan a darse los
famosos acuerdos o pactos que se comienzan a dar entre las distintas provincias del interior, entre ellos los famosos pactos preexistentes que vamos a mencionar ya en las clases subsiguientes, que son los que se mencionan en el preámbulo de nuestra Constitución Nacional, que se inicia este nuevo periodo de organización del interior, que va a culminar cuando ya lleguemos en el año 1853 al dictado de la Constitución, para luego en el 60 lograr directamente la conformación del Estado argentino. Por lo pronto, sí, creo que ahí, no habría... En eso, para reafirmar, ¿y por qué entender el tema de no anarquía y, como le decíamos, el hecho de la disgregación del espacio nacional? En primer lugar, porque esto no fue casualidad. Durante muchos años se habla de la anarquía del año 20 en lo que era un clásico discurso centralista, es decir, es el desconocimiento de las instituciones provinciales. Acá lo que... El que tuvo problemas en sí es Buenos Aires, porque nosotros vamos a ver que a partir de ahí Buenos Aires se va a constituir realmente recién como provincia. O sea, la conformación de la provincia de Buenos Aires se da a partir de... Hasta acá Buenos Aires no tiene el criterio ni la conformación como provincia. Y lo que dejó de tener las Provincias Unidas es un gobierno nacional, nada más. Y el único problema estuvo dado ahí en Buenos Aires. Por eso de la anarquía del 20 es un típico discurso centralista con un criterio muy, muy porteño, que desconocía esas organizaciones institucionales que tenían cada uno de los territorios del interior y que había permanentemente tratado de avasallar Buenos Aires. Por eso nosotros lo marcamos y hacemos hincapié, porque las autonomías provinciales son anteriores a la organización nacional. Si bien después nosotros vamos a ver que hay toda una delegación de determinadas facultades y hay procesos, por ejemplo, como se ha planteado en algún momento de San Luis o Córdoba o Mendoza, que plantean el hecho de autonomizarse o independizarse, que la Constitución lo tiene vetado, son barbaridades, la verdad que son barbaridades porque no, ni siquiera se pueden hacer. Las autonomías provinciales, en el caso de nuestra nación, son previas. Las instituciones provinciales también. Entonces, aquí hay un reconocimiento de esto. ¿Y dónde se va a dar ese reconocimiento? ¿Y dónde termina de comprobarse que esas autonomías y esas instituciones jurídicas estaban vigentes? En ese paso que les marcaba Verónica. Nosotros pues vamos a ver que todo este periodo, lo vamos a ver en las próximas clases, es un periodo que está marcado por los pactos interprovinciales. Para que haya pactos interprovinciales, lo que tiene que haber es un reconocimiento entre las distintas instituciones que conforman los pactos, en este caso son las provincias, y de las instituciones que conforman esas provincias. Motivo por el cual debemos desterrar el concepto este de la anarquía del año 20. Se puede hablar en un lugar donde se analice la historia sin hacer un análisis jurídico de las instituciones, pero nosotros no podemos desconocer nada más, nada menos que las instituciones jurídicas de las provincias mantenían en vigencia y que así hubo crisis institucional a nivel nacional por la desaparición del gobierno central. ¿Entienden? Esto siguió y lo que todavía no va a dar, ese espíritu que la Argentina creo que la tiene en costa. Se nos fue Francisco. Al volver. Nuevo. Voy, vengo, estoy... Sí. Bueno. No en sé. Principio yo creo que está, sí, si les parece y quieren preguntar algo, para evitarte este sometimiento al ir y venir, Claro, eso es porque yo vivo en el interior. Claro.
Tengo el mismo problema. Vero vendría a ser mi porteña y yo, que vivo en el interior, tengo, no tengo conexión, mi conexión es inestable, pero tengo instituciones jurídicas fuertes. Chicos, dudas que tengan, preguntas, ¿por qué? Básicamente porque quedan 15 días. Es muy probable que esto se los voy diciendo, que vaya a ver durante los martes, no en presencialidad, pero que vaya a haber dos talleres seguramente, y lo están terminando de ver si lo pueden armar, con el análisis de algunas de las lecturas que son obligatorias y se van a tomar. Lo que nosotros necesitamos, porque después son las quejas, es que en todas estas cuestiones de presencialidad y eso estén. Bien, porque, por ejemplo, nosotros vamos a ver, va a haber seguramente dos talleres en horario a las 11 y a las 6, están viendo ahí el tema, debido a que no lo podemos hacer presencial. Las condiciones hoy hacen de que lo que nosotros teníamos planteado para hacer los martes en presencial no se vaya a poder hacer, y seguramente el examen tampoco. Entonces, para tratar de no dejarlos a pata con esto, va a haber por lo menos dos talleres o eso para analizar algunas de las lecturas. Para lo que vamos a necesitar, que ustedes las lean y que estén, y que se saquen las dudas. Eso que hicieron en el foro y que lo hicieron muy bien, de muchos casos equivocarse. Se nos fue de nuevo. Lo que les estaba destacando, Francisco, con respecto al tema del foro, y ténganlo en cuenta, y hacemos hincapié, es porque la modalidad que se establece en el foro es la forma en la cual se va a determinar el parcial. ¿Volviste, Francisco, o seguí con tu idea entonces? No, entonces por eso, la idea es que estar todo en el aula, pero los puntos de trabajo es para tratar de escuchar a ustedes, de ver y apuntar los razonamientos para ver a dónde tienen que ir. Por eso, las dudas que tengan, planteenlas y pregunten. Toda la información del próximo parcial está en el foro. Sí, si hay algo que tiene el aula virtual, es que van a tener todo, absolutamente todo. Si el parcial es virtual, por eso les marcamos que ustedes van a tener que repensar, que analizar, porque va a ser un examen en libro abierto, entonces no le vamos a poner que nos copien y peguen respuestas, sino que lo que queremos es que hagan un proceso de elaboración con todos los textos que van a estar disponibles, ¿bien? Sí, porque todos caen en el tema del copio y pego. Al margen que nos damos cuenta, porque aunque ustedes crean, las lecturas obligatorias también las leemos, y las guías ni les explico, porque las hicieron Francisco con el doctor Masitello, les tenemos harto conocidos a los textos. Entonces, la idea no es que repitan lo que está expuesto ya. La idea es, si se les dice analizar, analicen; si se les dice explique, es que con sus palabras lo que ustedes entendieron de esa lectura obligatoria o de ese concepto, ¿sí? Obviamente que para llegar a ese análisis ustedes tienen que tener el conocimiento previo, que el marco general del proceso que abarca desde los comienzos institucionales allá en Europa hasta, no recuerdo hasta dónde llega, creo que hasta la Constitución del 53 llegan en el parcial, el marco general se les da con estas clases y con las guías, las microclases que se les fueron subiendo. Eso es el marco general, el contexto fuerte que ustedes tienen que tener, y para entender las lecturas obligatorias es que se le da el marco general. Pero lo que ustedes tienen que leer son las lecturas obligatorias y conocerlas al pie de la letra, todas ellas, en cuanto a la opinión personal de cada uno de los distintos autores que se les dieron, porque precisamente para algo se les dan. Porque si no, les daríamos un libro de historia y les diríamos, lean este libro de historia y listo. La idea es la interpretación que se fue dando a través de la histología argentina a toda la situación que se fue dando en este proceso histórico, ¿no es cierto? Por eso es que se hace hincapié, no se necesitan que se sepan las fechas, no se necesita que sepan detalladamente las medidas dispuestas por la Asamblea del año 13, pero sepan por qué existió la Asamblea del año 13, qué cambio marcó la Asamblea del año 13, que fue lo que les dijimos en cuanto a el criterio de la organización, etcétera. Y a partir de ahí es que se les pide el análisis de todo lo demás.
pregunta. Los horarios del parcial, sí, van a ser, va a haber a la mañana para la, seguramente 9.45 y 18.30 para la tarde, para las comisiones de la tarde. Porque eso también tiene que ver con la disponibilidad de aula virtual y cómo se vaya manejando. Otra vez hay que decirles lo que marcó la asamblea del año 13. No recuerdan cuál fue lo que les habían explicado. A ver si alguno me escuchó y lo quiere decir, a ver si se anima. Eso también sería interesante. Si no, hacemos como en el... Yo en el aura, acá, digo, sino, a ver, vos, a ver, Candela, por ejemplo, que la veo ahí, que está mirando para abajo. ¿Qué hizo la asamblea del año 13 y se rió? A ver, dale. El objetivo era la Constitución y la Declaración de la Independencia, pero ambos objetivos no se cumplieron. Bien, exacto. ¿Qué más? A ver, Mila tiene cara de aburrida, por ejemplo, y la tengo acá justo derechito. Un sueño. A ver, ¿qué cuestiones importantes? Reconoce el himno y el escudo nacional, abolió los títulos nobles y los métodos de torturas, o sea, estos los títulos nobles, teniendo en cuenta que eran títulos monárquicos españoles y se plantea como un punto de ruptura en la, con lo que sería la legislación española. Por ejemplo, excelente, una aclaración que le hago a Sebastián, que escribió precisamente lo que yo aclaré que no había ocurrido. ¿Qué dije yo que lo tuvieran en cuenta que la asamblea del año 13 no hizo y que no lo no fueron a poner? La esclavitud. Exactamente. Exactamente. No abolió la esclavitud. ¿Qué hizo? Que lo aclaré yo y después lo agregó Francisco. Lo de la libertad de bien. Exactamente. ¿Está? No confundan el alcance de esa... ¿cómo se llama? De esa reglamentación dispuesta por la Asamblea del año 13, porque es completamente diferente, ¿sí? Comienza un momento de ruptura, pero no está determinado, un cambio social enorme, pero no está todavía enmarcado la abolición de la esclavitud. Fíjense que ahí hay dos concepciones distintas con relación a derechos. Es decir... en un lugar se privilegia, en una situación se sostiene se privilegia el derecho a la propiedad. Y en el otro, el hijo de ese esclavo se le da otro carácter jurídico. Es decir, el hijo del esclavo tenía un reconocimiento jurídico distinto al de su padre. El padre era tratado como mercancía, mientras que el hijo era tratado como un sujeto de derechos. Esto con limitaciones, con cuestiones, pero como un sujeto de derechos. Uno es tratado como una persona y otro es tratado como una cosa todavía. Hay una diferencia sustancial. Si se aboliera la esclavitud, todos, absolutamente todos, entran en ese nuevo esquema de derechos. Alguien preguntaba ahí de lo de Di Meglio, ¿dónde está la participación política popular en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, esto es crucial que ustedes lo vean. Y que vean que los distintos periodos se utiliza la participación popular para generar modificaciones. ¿Qué modificaciones? A ver, modificaciones de pelo, modificaciones... No, modificaciones jurídicas, es decir, modificaciones en el cambio de algunos gobiernos, en la estructura de ese gobierno, en quiénes lo llevaban adelante, cómo empieza a incidir esa participación popular y cómo se empieza a utilizar esa participación popular de un grupo de personas que no formaban parte de la consideración a la hora de la toma de decisiones. O sea, insisto, nosotros venimos de la época de la población humana del vecindario. Bueno, acá aparece el factor del pueblo, del plebeyo, no en la concepción de Roma, pero en la concepción que Di Meglio lo marca, como un fenómeno popular para generar distintos cambios normativos. ¿Sí? Ahí veo la. Hay preguntas de algo y se me borró. No, vos hablabas de Di Meglio y al punto tal es el cambio social
que se produce, que ustedes van a ver que inclusive también los reclamos no solo se producen en la sociedad, sino también cómo era la conformación hasta de los ejércitos. En un momento los ejércitos eran de corte netamente local, eran milicias de corte netamente local, y el malestar que se empieza a generar producto de este cambio, producto de una decisión tomada por el primer triunvirato, en donde se establece que las milicias iban a pasar a conformar parte de los cuerpos estables del ejército, en donde las manifestaciones de los mismos soldados rasos del ejército cuestionando las autoridades y las decisiones que se fueron tomando producto de esta incorporación como cuerpo del ejército, lo que le significaba obviamente era ir a hacer frente fuera de la provincia de Buenos Aires, cómo los afectaba y ellos cómo se manifestaban rechazando estas decisiones del ejército. Entonces, a partir de allí, como verán ustedes, todos los estamentos sociales se empiezan a hacer oír. Y ustedes van a ver que las manifestaciones que nosotros tenemos, públicas y sociales ahora, no son un porque sí, sino que tenemos nuestros antecedentes que todo a lo largo de la historia se fueron dando. Y también la lectura de Di Meglio me parece interesante, porque precisamente lo que muestra es la historia desde el otro lado. No se hace simplemente el hecho de los cambios institucionales y jurídicos, sino que muestran el por qué se producen esos cambios institucionales y jurídicos a través precisamente de las manifestaciones que fueron haciendo los distintos sectores populares. Y desde ese lado es de que tienen que entender esa lectura. La verdad que si la leen es... la otra les va a resultar un poquito más pesada, convengamos, la del Perín. Pero la de Di Meglio es recontra fácil lectura y agradable para conocer la historia desde este sector y cómo llegamos a los cambios, ¿no es cierto? Pero fíjense que además plantea, cuando habla del... nos habla de las primeras decisiones en los cabildos del 22 de mayo, se nos retrotrae a la cuestión de French y Beruti, que del imaginario popular, corriendo como doncellas, repartiendo carapelas, era muy distinto a la realidad. La verdad es que la realidad era que eran legiones que estaban armadas, que funcionando de otra manera. Bueno, me parece que nos plantea cómo esos usos se van dando. ¿Por qué la libertad de vientres? En primer lugar, era una cuestión y una visión estratégica. Lo mismo que ocurre con el tema de los pueblos originarios, de la eliminación de la mita, de la encomienda y del llanaconazgo. ¿Por qué? Porque a quienes más se afectaba con esas decisiones es a quienes comerciaban y al sector del Alto Perú, que era donde los realistas eran fuertes, donde se producía la mayor parte del comercio y lo que se buscaba era generar adeptos. Esto era en un principio lo que se buscaba. Se termina en libertad de vientres por el conflicto con Portugal, que no era en ese momento no era donde estaba centralizado el conflicto. Nosotros, las Provincias Unidas, querían resolver su situación con España. Entonces, querían afectar el Alto Perú, pero no al gobierno portugués, motivo por el cual se termina en la libertad de vientres. Pero la mayoría de esas son decisiones estratégicas en todo este periodo. Los pactos interprovinciales, hay pactos interprovinciales de los que forma parte Buenos Aires, es uno de los firmantes, pero a diferencia de lo que ocurra con otras situaciones, Buenos Aires se tiene que sentar y negociar como un sujeto más, es decir, reconoce a los otros, van a ver cuando veamos Pilar, Cuadrilátero y demás, Buenos Aires tiene que reconocer a la otra provincia como un par. O sea, es un avance claramente en esa visión centralista porteña que existía, sino que se tiene que plantear como un territorio y negociar con otro representante en iguales condiciones. O sea que no tenía una injerencia autoritaria en 1820. A ver, ¿dónde Buenos Aires no tiene una injerencia interesada? Siempre hay una injerencia interesada, ¿está? Pero, como decía Francisco, se tiene que bajar a negociar para a partir de ahí obtener los logros que tiene, ¿sí? O sea que no tiene un rol tan autoritario a partir de 1820.
Lo podemos discutir hasta el año que viene, si querés. A ver. Primero, la cuestión de hasta qué punto es autoritario o no. La realidad es que en todo este periodo revolucionario hay un permanente ida y vuelta de imposición y de distintos intereses, y hasta qué punto también las autonomías provinciales dejaban pasar algunas cosas. El hecho de que los diputados, por ejemplo, en su mayoría fueran y estuvieran en Buenos Aires, tenía que ver con que a veces las provincias no tenían las posibilidades de sostener a sus diputados en los congresos de Buenos Aires. Entonces, ¿qué pasaba? Nos encontramos que llegamos a un congreso constituyente donde el 80% o 90% de los diputados eran porteños, pero decían, entre comillas, representar a tal o cual provincia. Bueno, es una discusión, y los intereses económicos. Terrible, y los intereses económicos. Es una discusión política terrible, interesantísima, para cómo se conjugaban todos esos distintos intereses y conflictos. La realidad es que Buenos Aires, a partir de 1819, sí tiene que caer en otro periodo de negociación con las provincias, y lo que también es real es que cada vez que puede Buenos Aires va a buscar imponer su centralismo. Esto es una cuestión que se va a vislumbrar hasta en la Constitución del 53-60. Estoy taladrando, hablando justamente, sí. ¿No? Dejemos a tu albañil trabajar, martillar en paz. Si no tienen más dudas, si quieren, lo dejamos hasta el lunes que viene. ¿Está? Listo. Escriban si tienen alguna duda, la mandan por mail, ¿sí? Dale. Bueno, nos estamos viendo. Chao, gracias. Adiós. Adiós. Hasta luego, buenas tardes, gracias. Buenas tardes. ¿Tenés para mucho, Pachi? Adiós.